pasa, manes? Yo soy el Opi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vengo a compartir con vosotros las que para mí son las camisetas más bonitas de la temporada 2019-2020 por la marca Adidas. Antes de meternos en materia, os vengo a comentar rápidamente cómo podéis ayudarme en este vídeo. Lo primero, si dejáis una cantidad extraordinaria de likes, tendréis este mismo vídeo con otras marcas: Nike, Puma, New Balance, Umbro, Homa. Lo iremos viendo. Evidentemente vosotros en la caja de comentarios me podéis dejar un poquito de chicha. Y también me encantaría que digáis más camisetas de Adidas que yo no saque en este vídeo, que estén pila guapas, y de cualquier marca que sean pila feas. O sea, las más bonitas de Adidas que a lo mejor yo no saco aquí, y las más feas de cualquier marca para yo tener controladas las que sí y las que no debo comprar. Sin más, vamos a arrancar. Si eres nuevo y es la primera vez que llegas por aquí, me encantaría que te quedaras suscribiéndote y activando la campanita. Poco a poco estamos ahí dándole caña y recuperando el ritmo en el canal, así que únete, únete que es gratis. Bueno, te dejo 3 segundos, mira, 1, 2 y 3. ¿Ya estás suscrito? ¿Activaste la campana? Vale, pues vamos con las camisetas. Quiero empezar por el Ajax de Ámsterdam, ¿de acuerdo? La primera equipación me parece maravillosa, con los detalles, con el estilo, con la identidad del Ajax de siempre, pero con algunas cositas como ese ribete ahí negro en la manga, las estrellitas en el cuello, las rayas laterales por aquí. Me parece maravillosa, sencilla, preciosa. Segunda camiseta del Ajax me parece brutal, rompedora, detalles naranjas con verde y negro, rayas en difuminado con diagonales, o sea, es impresionante. Normalmente los equipos lo que hacen es una primera equipación manteniendo un poco las señas de identidad y una segunda que lo rompa, una tercera que también lo rompa a lo loco, pero personalmente esta del Ajax me parece maravillosa, guapísima. Continuamos por el Arsenal, ¿vale? La primera equipación del Arsenal me parece bastante correcta, muy en su línea, roja, blanca. Me gusta mucho el detalle del cuello que acaba un poco cruzado en pico con la línea finita negra y roja. También el reborde en blanco. Y bueno, esos detalles en la manga me parecen muy guays, ¿vale? Lo mismo, una identidad que está correcta, que está marcada. Tú la ves de la virtud, Arsenal, ¡pum! Y luego detalles que nos gustan a todos. Pero digo primera y segunda, ¿vale? Lo mismo es primera y tercera, lo que pasa que no suelo tener ubicadas las reservas. Pero esta me parece muy guapa, ¿vale? O sea, una camiseta. Cierto es que el Arsenal utiliza y utilizó el amarillo en segundas y terceras equipaciones muchas veces, pero me mola ese detalle como de los zigzags con difuminado en negro, ¿vale? Me parece muy bonita y que contrasta muy guay con la primera. O sea, bien Arsenal, bien. Vamos al Bayern Múnich y aquí tenemos primera y segunda. La primera roja, ¿vale? O sea, correcta identidad, pero con unos detalles que molan muchísimo, como una especie de cuadrantes, a su vez haciendo diagonales, cambiando un poco la tonalidad. Me parece maravillosa. Se sabe que es del Bayern, pero espectacular. Y la segunda, pues lo mismo, blanca hasta la mitad, un poco más abajo de la mitad, que entra como una especie de cuadraditos ahí, una especie de forma guapísima. También tiene aquí como una pequeña marca en el final de la manga. O sea, me parece genial. Geniales las dos. La primera del Feyenoord no la he puesto, y esta no sé si es la segunda o la tercera, pero me parece maravillosa. O sea, lo mismo, un color espectacular, muy notas, con un resalte increíble con ese verde fosforito. Y luego me encanta las formas que hacen esas líneas de negros, así como roto cayendo. O sea, me parece muy, muy, muy chula. No sé si es la segunda o la tercera, pero de verdad, maravillosa. Aquí tengo un poco el choque de sentimientos de la Juve, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque realmente es una equipación que visualmente sí que, para ser la primera, dices tú, a ver, esto no es la Juve, ¿qué coño pasa aquí? Pero a su vez, el contraste de negro, blanco, raya rota y rosa, que dices tú, ¿qué cojones? Negro, blanco, o sea, con lo de Adidas en negro y el escudo de la Juve en blanco, me parece muy, muy diferente, chula. Sí que es cierto que me rompo un poco con la identidad de la Juve, pero es una camiseta que me gusta, ¿vale? Una camiseta que visualmente me gusta y, coño, pues me toqué la camiseta y ya está. Leicester City, la primera equipación del Leicester, azul, como con cuadrados en diferentes azules y los detalles en dorado, brutal. O sea, me parece maravillosa, increíble. O sea, primera equipación, se nota que es del Leicester, pero con unas cositas que la hacen crema. Entramos en la segunda y en la tercera. Ya sabéis que tengo la segunda del Leicester o la tercera del Leicester de Vardy de hace pila años, de cuando ganaron la liga. Pero bueno, en cualquier caso, la rosa me parece muy chula. Sí que es cierto que es como una especie de Rijen de la selección alemana con la forma aquí en el pecho y demás. Pero aún así queda muy guay, queda muy bien el rosa con el negro, perfecta. Y la negra, pues lo mismo, también me parece muy bonita. Adidas,
sacándosela. Aquí me la he jugado un poquito con el Manchester United, es la tercera equipación si no me equivoco y aún no está confirmada, al menos que yo haya visto. Me mola, ¿vale? Negra con los detalles en naranja y luego tiene como algunas formas difuminadas así un poquitín en una especie de gris por ahí de fondo. No es oficial, pero si la sacaran así yo creo que estaría bien chingona. Repito, no sé si es 100% real, es una filtración, pero bueno, de ser así, a mí personalmente me gustaría. Y ojo, porque la segunda equipación del Manchester United me parece muy bonita, aunque también muy rara, ¿vale? Un color completamente extraño, no es blanco, no es, es una especie de... No sé cómo definir este color, vosotros en comentarios, si me podéis decir la tonalidad exacta, os lo agradecería. Me gustan los detalles en negro y luego también que tiene esa especie de... Esa especie de forma, ¿no? Esa especie de... como de... Esa especie de textura así como... No sé, es que es extraña, pero me gusta. Olympique de Lyon, me gustan las dos. La primera blanca, con el detalle rojo y azul en las mangas, estupenda. Aquí las rayitas en gris, sencilla, elegante, perfecta. Y la azul me parece maravillosa, con las líneas difuminando azules de diferentes tonos, lo blanco por aquí y por aquí, el cuello con blanco y rojo, maravillosa, espectacular, top. He dejado para el final las que sinceramente me parecen más bonitas. Y atentos porque no es un equipo que digas tú mega top, es de la Premier y es ni más ni menos que el Sheffield United. Primera equipación, roja y blanca, pero fijaos, roja y blanca, tres rayas así rojas tochas, dos blancas, siguen por aquí también. Luego los detalles en negro, maravillosa, perfecta, dulce, cuello redondo, perfecta, estupenda, top. Y si esto os ha gustado, atentos a la segunda equipación porque creo que es la más bonita de todas. Me parece maravillosa esta camiseta, o sea, un color plata con el cuello rojo y blanco, el escudo de Adidas en rojo, la publicidad le queda clavada, o sea, es que esa publicidad queda de puta madre. Y luego, lo mismo, esas rayitas como cayendo en diferentes, o gris más oscuro, como lo queráis ver, no sé, yo creo que esta camiseta es maravillosa. Me parece estupenda, por favor, Sheffield, si me la envías, top. En principio estas son las camisetas de Adidas que más me han llamado la atención, que más me gustan. Seguramente me haya dejado algunas que son maravillosas, por eso os necesito en la caja de comentarios para yo chequearlas. Y si veo que hay muchas, haré una segunda parte de camisetas de Adidas. Pero ya os digo que si reventáis esto a la X, lo que tendréis será de Nike, de Puma y demás marcas. Para, bueno, también contrastar cómo hacen los modelos una marca, cómo los hace otra. Y oye, a lo mejor os ayudo a decidiros a compraros ahí un modelito que no conocéis. Espero que os haya encantado el vídeo. Si es así, deja un pulgar arriba, no lo olvides. Es completamente gratis que yo vea que lo reventáis y sacaré vídeos ahí a saco. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y tenéis abajo mis redes sociales, Twitter, Instagram, también el canal de Twitch. Por si me queréis seguir allí, doy bastante cera en Twitter e Instagram. Tengo que ser sincero, doy bastante salseo. Así que está en vuestras manos la decisión de seguir a Elopi23 o no. Nos vemos en próximos vídeos, en próximos directos. Un abrazo, cracks de cracks. Chao. Del balón y furia, retando el campo contra paro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kini o reventando el campo fieles en el Molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión, hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios. Faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no ser uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.